Hola chicos y chicas, estoy jugando nuevamente Battlefield 1. No, mentira, estoy jugando Call of Duty. Me fui al lado oscuro de Battlefield. No, de Call of Duty. No, este es Call of Duty Modern Warfare Remaster, que para mí Call of Duty 4 es uno de los mejores juegos que ha salido de la saga. Y no me lo compré. Por una razón. Esto no es el oficial, sino es la versión Sparrow. La versión Sparrow, que ustedes saben cuál es, la de backup de internet. Sinceramente, este juego me gusta demasiado. Yo lo iba a comprar legalmente porque sinceramente yo estoy tratando ya de bajar un poco la cantidad de juegos que juego y prácticamente me han gustado los precios que están saliendo en internet, están muy buenos. Pero la severanta cagada que han hecho Activision, que no puedo dejar este aparte, ha sido penosa necesidad de hacer estas gracias a algunas personas para jugar un juego muy bueno. Y el Infinity Warframe no es que sea malo, pero Tanya tienen tres juegos más o menos similares. Es más, dicen la gente que este juego tiene menos cosas, el nuevo Infinity Warfare, que el otro. Así que sepa que estar gastando una cosa que, eso sí, las campañas son sobresalientes. Siempre han sido, serían jugadorescas. Pero sinceramente, esta es una treta muy jodidamente desgraciada de lo que han hecho Activision para poder vender el otro pegado a este. Yo lo compraré legal. O sea, lo compraré legalmente cuando de repente lo vendan separado. Pero de otra manera no. Esta es una treta muy, muy injusta para todos. Fue un juego que yo lo jugué con un DVD que me prestaron original. Y me encantó. Y yo dije, bueno, voy a jugar lo original. Y vienen con esta cosa. Yo he tratado de bajar un poco mi cantidad de backups de Sparrow. Y es bueno. Les sugiero que cuando salga este juego en realidad, pero salga separado, lo compren, porque es una pasada este juego. Comenzamos a ver. Multijugador no podré. Campaña. Creo que ya puse en las manos de las opciones. Eso se ve genial el juego. Creo que lo tengo a tope. Vamos a iniciar aquí. Y no voy a ver en esta parte para que escuchen un poco. Aunque yo creo que hay un poco de video chorrociento de internet que la gente ha subido. Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Solo otro día en la oficina. Khaled al-Assad. Actualmente es el segundo hombre más poderoso en Oriente Medio. Dicen que tiene pelotas suficientes para llegar hasta la cumbre. Inteligencia no lo pierde de vista. ¿Y las malas noticias? Hoy se nos une un tipo nuevo que acaba de llegar de selección. Se llama Sop. Sopa. Y ya comenzamos esto. Déjame ver que hasta aquí solamente llegué. Chuso, tarda un poquito cargando este juego. Son 49 megas, gigas, perdón. Y eso sí pesa. Entonces el otro, Infinity Warfare, creo que son los 100 gigas. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Espérate. Oh, wow. Wow. Wow, o sea, los detalles estos se ven bien. Wow. 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 Estoy molestando. Wow, se ve genial. Se ve genial el juego. Uy, como extrañaba las chips. Delicious efforts. Wow, se ve muy bien. Esto para todo, para jugar. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. No sé qué mirar más porque No sé, estoy mirando todo. Wow, qué remasterización más buena. Seferija. Dios, se ve genial. Y eso que solamente he visto esta parte. Oh, genial. Se puede. Ay, extrañado la calor de. Y esta cosa, final justice. what? ¿Qué es esto? Estupendo. Bueno. Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. A ver. Sop, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara a cada blanco mientras apuntas con el punto de mira. Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado. Sí,
se ve genial. Las balas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. Bien. Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno. Dales lo más rápido que puedas. Vamos a darle. Un buen trabajo, compañero. Ahora coge un arma corta en el arsenal. Ah, el golpe. Qué bien. Arma en el arsenal. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, sí. Bien, ahora cambia a tu rifle. Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. Apuñala a la sandía. V, tendré que... ¿qué? V. Chuso, me acostumbré tanto a la V que... la B que tendría que cambiarlo. A ver si puedo cambiarlo rápido. A ver, acciones... ¿Dónde carajo va a estar? Aquí. F. No. F solamente. Bien, tu habilidad para matar frutas es excepcional. El capitán Soy Price Fruit quiere Ninja. Muchas horas de jugar Fruit Ninja. ¿Dónde voy? Mundo nuevo. Oh, por Dios, cómo se ve este juego. Es hermoso. No tan hermoso como Battlefield, pero es hermoso. Se ve genial el juego así. Optimus Prime está aquí. No, aquí está. Somos justitos y vamos a ver la guerra. Vamos a ver la guerra. Vamos todos cagando. Somos justitos y vamos a comer muchas. Estoy jodiendo mucho esto. Compañero, es hora de divertirnos con las demoliciones. Coge esas granadas de fragmentación y ve al foso de seguridad. ¡Shop! ¡Entra en el foso de seguridad! ¡Ahora lanza una granada a las ventanas 2, 3 y 4! A ver... granadas... 8... Vamos a hacerlo un poco más rápido. ¡Madre santa! ¡Oh, no! Me quedan más granadas. ¡Shop! ¡Entra en el foso de seguridad! Está bien, ya. Esto, a ver. Vuelve aquí y recoge ese lanzagranadas. ¿Cómo se establece cambiar el arma por A? Miércoles, conchule. Lo quité. A ver, sería la R en este caso, como en Battlefield. Este sin establecer. R. Ahora vuelve al foso de seguridad. Equipa el lanzagranadas. Dispara al muro que tiene el número 1. Fíjate en que no explotó. Todos los lanzagranadas tienen una distancia mínima de seguridad para armarse. Ahora cuela una granada en las ventanas 5, 6 y 7. Con este tutorial no se ve tan bien el juego ahora. Listo, salimos de este tutorial. Vuelve cuando hayas cogido algo de C4 de la mesa. Shop, equipa el C4. Pulsa 7. Se explota en la cara. Sígueme. Parece ser que mi exmujer ha sido lo bastante amable como para donar su coche para mejorar tu educación, Shop. Coloca el C4 en el punto indicado. No. Ahora ponte a una distancia segura de los explosivos. ¡Preparados para la explosión! Mucho mejor. Mucho mejor. De acuerdo, Shop. Has aprobado la evaluación de armas. Ya pues. Gracias. Ahora, ¿por dónde voy? Vamos aquí con los demás putitos. My God, se ve genial.
serio, se ve genial el juego, las armas, los tanques. No puedo dejar de verlos. Musiquita. Es el PNS, señor. ¿Qué? Señor, sea suave con él. Es su primer día en el regimiento. ¿Qué clase de puto nombre es Soap? ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, id a observación. Para esta prueba tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Gaz posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. Oh. Buena suerte. Trepa la escalera de allí. A ver si no estoy tan... No pudiera arreglar eso, no se ven las manos. Recoge ese MP5 y 4 granadas cegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después, llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. Vale. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición 2, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición 4, dale a los blancos. Posición 5, ya. ¡Dale a los blancos! 6, ya. ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Posición final, ya! ¡Sprint hasta la meta! Bastante bien, Soap, pero los he visto mejores. Sí, sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. No, si no, dirígete a los monitores para el informe. Está bien, 36 segundos. Hace tiempo que no juego, así que está bastante bien. Podría hacerlo mejor, pero... ¡Ah, qué diablos! Yo creo que acabamos esta parte. Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. Preparaos. Despegue a las 2:00. Rompan filas. Rompan filas. ¿Cómo estás? A ver. Uy. Selecciona dificultad. Estás llevando al límite. Serás llevado al límite. Curtido veterano. Vamos a curtido. Me voy a arriesgar. Vamos a un poquito el comienzo, que se puso lento por colmo. Equipo Bravo, la información de esta operación es de nuestro informador en Rusia. El paquete va a bordo de un carguero medio, número de registro Estonio 52775. Hay una pequeña tripulación y un destacamento de seguridad. ¿Reglas de combate, señor? Tripulación prescindible. ¿Cómo así? ¿Lo van a matar a todos? Y yo creo que lo voy a dejar aquí, porque el loading está jodidamente largo e inmenso este juego. Que no entiendo por qué está cargando tanto. Yo sé que se ve gráficamente mejor, pero incluso creo que el Battlefield carga mucho mejor. Y para decir un poquito así del juego, sí, me está encantando. Y el Infinite Warfare... Digo que la competencia grande no es Battlefield. Es el bendito juego Titanfall. El juego tiene mucha racha, muchas cosas muy buenas que el otro. Y bueno, vamos aquí. Y sigamos con el siguiente. A ver si les gusta. Le pongan like si les gustó. Si no les gustó, también digan. Y sigo. Chao, chao pescado.